Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número 3, que corresponde a la clase o a la sesión número 9 o sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente poderlos tener a cada uno de ustedes, comentarles que este día les coloqué lo que es el libro de Excel que van a trabajar toda la semana. Ese sería el último libro que les voy a colocar. Tienen hasta el día viernes para poderlo entregar. Quiero decirles que ya el día viernes ya no se lo pude colocar, ya que me enfermé de la gripe, ya tengo 4 días después de andar un poco mala. Entonces, este día ya por la tarde les pude colocar lo que es el libro para que lo puedan trabajar, no se preocupen, tienen hasta el día viernes para poderlo entregar, para que así la próxima semana, pues ustedes tengan toda la semana para poder realizar todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Esperando que todos el día miércoles a más tardar tengan finalizado todas las secciones dentro del aula. Es importante que ya que nos encontramos en nuestra tercera semana, ya puedan ir avanzando en cada uno de los temas que se encuentran dentro del aula virtual. Esta semana nos toca hablar de manipulación de bases de datos en Excel. Vamos a estar viendo la parte de lo que son filtros este día, que es un tema bastante importante. Dentro de filtros tenemos tres formas en las cuales podemos trabajarlo. Esta noche vamos a ver dos formas que son importantes dentro de Excel. Además de eso, recordarles que para esta semana no tenemos otro examen adicional, sino que solamente tenemos los cuatro temas y las tres secciones de preguntas dentro de lo que corresponde, ya sea para cada dos temas o cada tema dentro de lo que es nuestra sección 3. También mencionarles que ya para sección 4, además siempre de los cuatro temas, vamos a tener un examen final, que ese sí corresponde a 15 preguntas y tiene una ponderación del 40% agregado al 80% que debe de cumplir en cada una de las secciones comunes. Pedirles el favor que vayan avanzando. Yo espero, solamente tengo algunos que no han finalizado sección 2, pero yo espero que todos estén ya finalizando. Si ustedes ven, inglés corporativo, los técnicos están siempre pendientes de poderlos apoyar en cualquier consulta que ustedes tengan. Al igual mi persona, pues estoy atenta a cualquier consulta que ustedes tengan. Si es del área técnica, pues se los dejo a los de inglés corporativo para que ellos puedan responderles. En este caso, igualmente pedirles que la próxima semana que estamos finalizando, ustedes tienen hasta el 27 de noviembre para poder concluir después de finalizado el curso. Después, las secciones se van a cerrar para ustedes. Ya no van a tener permiso de poder ingresar porque tenemos una fecha límite con INSAFOR en donde ellos debemos de cerrar el curso y poder revisar que todos hayan completado ya sea el 80% como mínimo o el 100%. Entonces los invito desde ya que puedan participar, que la próxima semana y el día miércoles ustedes estén cumpliendo con todo y que así el día jueves solamente estén esperando nuestra última clase, que siempre es importante que todos se conecten para poder finalizar lo que sería nuestro curso de Excel básico. Como les mencionaba, esta semana nos corresponde hablar de la parte de lo que son manipulaciones de información, en las cuales lo vamos a construir con diferentes temas, la parte de lo que son bases de datos, y ese día nos toca hablar de uso de filtros. Espero igualmente que ya hayan visto el video donde el docente explica cómo poder crear filtros normales. Yo voy a enseñarles más tres formas en las cuales podemos encontrar filtros. Y además de eso, poder crear filtros avanzados. Ya tengo la pregunta para esta noche correspondiente a lo que es sección ya 3 para nuestro primer tema. La pregunta dice, ¿cuáles son los dos tipos de filtros que existen en Excel? Espero que cada uno de ustedes pueda darme como siempre su respuesta. Para mí es muy valiosa. Igualmente, pues estoy siempre revisando que ustedes hayan contestado los foros. Independientemente de semanas atrás, yo voy a estar siempre pendiente. Bueno, eso ya casi lo hago en la última semana de poder revisar si hubieran otras participaciones y así ponerle
de colocar mi comentario para que ustedes puedan ver que se ha hecho revisión de la respuesta que usted ha dado dentro del aula virtual. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Y al final, cualquier consulta que ustedes tengan, siempre estamos a la orden para cada uno de ustedes. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos como grandes cantidades, en este caso, de registro. Muchas veces nosotros tenemos bases de datos bastante grandes. ¿Y a qué me refiero a bases de datos? Cuando tenemos, por ejemplo, 1 millón de datos. Yo trabajé para una empresa que, aunque ustedes no lo crean, llené las 1.048.576 filas que tiene una hoja de cálculo con información referente a una base de datos de... Creo que solamente una fila me quedó. Pero cuando estamos hablando de ese tipo de bases de datos que ya son empresas grandes, en donde cada objeto o cada elemento que tiene debe de ser contabilizado y debe de estar en una base de datos, es importante poder tener algo que nos ayude a poder crear. Y para ellos tenemos los filtros, los cuales nos ayudan a poder visualizar dentro de esa base de datos, que es mucha información, poder localizar exactamente lo que requerimos. Puede suceder que estas empresas estén en diferentes departamentos, y entonces yo quiera ver solamente el departamento de Santa Ana, o solamente el departamento de Sonsonate, o solamente del departamento de San Salvador, o de La Unión, o de San Miguel. Y entonces, para poder referirnos y poder sacar esa base de datos o extraerla, entonces nosotros lo hacemos por medio de filtros. Entonces, ¿qué son los filtros dentro de Excel? Dice que la función filtros de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Y me voy a parar acá en la opción de ordenar y analizar. La teoría lo dice así como se lo he colocado, ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Pero la teoría lo dice porque dentro del grupo, ordenar y filtrar, que así se llama, también tenemos el comando para poder ordenar, pero yo puedo tener no ordenar los datos y también puedo filtrarlos. No hay ningún problema. Puede suceder que yo los tenga por departamentos y no corresponda exactamente la primera columna, como siempre nos han hecho saber que la primera columna es como la información primordial para poder obtener los datos. Ahora se van a dar cuenta cuando tenemos una base de datos y queremos filtrar, saber de qué depende esa información, cuáles son las columnas más importantes en ella para poder obtener mejores resultados. Entonces, los llamados filtros normales, como se los acabo de mencionar, también son conocidos como autofiltros, en donde nosotros en las bases de datos nos aparece este cuadro de selección y donde podemos seleccionar solamente aquellos datos que queremos mostrar. ¿Qué pasa con los datos que no queremos ver? Se ocultan automáticamente. Y entonces solamente quedan vistos todos aquellos datos que nosotros hemos seleccionado. Dice que este tipo de filtro hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros queramos seleccionar. Además de esto, miren, cuando nosotros creamos los filtros, lo que hace es que nos permite establecer una amplia variedad de criterios. No solamente puedo crear un criterio, sino que puedo crear de 2 a 3 hasta 4. Si la base de datos lo permite, 5, 6 criterios. Puede hacer que
que yo necesite reconocer el departamento, reconocer en qué zona se encuentra, las fechas, que me permita saber, por ejemplo, en qué bancos se efectuó esos pagos. Y entonces así vamos creando el filtro hasta obtener el dato que nosotros queremos. Para ellos podemos ampliar, como dice la teoría, variedad de criterios a través de los cuales podemos ordenar lo que serían los datos. Para esto, vamos a la pestaña de datos, grupo ordenar y filtrar. Ahí se encuentra por separado. Y les voy a enseñar, les voy a explicar, perdón, por qué confunden ordenar con filtro. Cuando yo ordeno, no solamente tengo el criterio de la A a la Z o la Z a la A. ¿Saben por qué muchos se confunden y piensan que solamente puedo ordenar de la A a la Z y de la Z a la A? Porque ocupan solamente estos dos comandos. Nosotros tenemos un tercer comando. Para mí este es el mejor. Si yo voy a utilizar un ordenado, lo hago con ordenar. Porque con él yo puedo crear más restricciones del ordenado. Dentro del ordenado yo le puedo decir que me ordene por color, que me ordene por color de celda, que me ordene por un criterio al cual yo estoy. Entonces, ahí es donde consideran, cuando hablamos de la palabra criterio, con filtro, porque el filtro también tiene un criterio al cual va a evaluar. Pero esto es muy diferente, porque si yo le digo filtro, que me filtre el color, me va a filtrar exactamente el color que yo quiero visualizar. En cambio, si yo le digo ordenar, que me ordene por color, la palabra lo dice por color, entonces me va a anteponer el primer color que le he colocado, que por ejemplo puede ser amarillo, después azul, verde, rosado, y entonces siempre se va a visualizar toda la información. Acá es que ordenado me va a colocar de primero el color que requiero y filtro solamente me va a colocar este criterio que yo estoy evaluando. Entonces, ordenar y filtrar es muy diferente. Yo puedo filtrar y puedo tener desordenada la información. Y aún así me filtra ese criterio que yo quiero evaluar. Para esto, miren, ya vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan ver. Pero además de los filtros, en este caso normales, tenemos los filtros avanzados o avanzados. Los filtros avanzados es muy similar al filtro predeterminado, excepto que los operadores de condiciones se encuentran en celdas dentro de las hojas de trabajo. Las opciones que se pueden elegir en el cuadro de filtro especial son similares a las vistas para el filtro anterior. Muchas veces nosotros requerimos filtrar esa información, pero además de eso, poderla extraer, pero extraer como un copiado para otro lugar, ya sea dentro de la hoja de cálculo o dentro de una hoja de cálculo diferente. Para eso nosotros, Excel, cuando creamos filtros normales, él tiene su criterio internamente cómo hace. Al final, a mí me aparece exactamente ese criterio que yo quiero dar. En cambio, con filtros avanzados puedo darme cuenta que al colocar los criterios que yo quiero evaluar, exactamente me va a extraer esa información y la coloca en la posición donde quiero tener. Nuevamente, ya sea en la misma hoja de cálculo o, en este caso, en una hoja de cálculo nueva. Para poder mantener esta acción de filtros avanzados, yo debo de obtener dos opciones, la cual sería el rango de criterio, el criterio al cual voy a evaluar, y una tercera opción que sería dónde voy a posicionar, ya que en él también tengo la opción de poder crear la misma opción, y por eso dice acá, miren, que se puede, que tiene las mismas opciones de filtros normales o del filtro anterior, porque también lo puedo crear siempre dentro de lo que es la base de datos. Pero lo que quiero enseñarles esta noche es que nosotros podemos crear esa opción dependiendo de colocarlo dentro de nuestra hoja de cálculo en otra posición o, en este caso, en una hoja.
Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo permítanme un momento. Y lo voy a abrir. Oh. Me dicen por favor si pueden visualizar mi libro. Correcto, sí se visualiza bien. Sí, Gracias, Lee. Roberto. Gracias, muy amable. Les agradezco. Muy bien. Ahora bien, fíjense acá. Vamos a comenzar con las primeras opciones que nosotros tenemos acá. Para poder trabajar un filtro normal, dice la teoría que yo puedo seleccionarlo todo y está correcto y poder irme a la opción de la pestaña de datos del grupo ordenar y filtrar y darle en este caso filtro. Ese es una opción. La segunda, que puedo estar posicionada en cualquiera de las celdas y siempre al darle un clic en filtro se va a posicionar en mi encabezado. Pero esto va a depender. Ya les voy a explicar por qué va a depender. Pero también yo quiero enseñarles que dentro de estas opciones que nosotros tenemos, Excel me permite, y quiero que vean acá bien, si yo me coloco acá, o sea, las dos opciones que me dice es que o debo de tener seleccionado y darle clic en filtro, o estar posicionada en cualquiera de las celdas y darle. Si yo me posiciono acá, quiero que se den cuenta que no, esto no puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y devuelvo, intenta. Entonces, no, no me lo va a permitir. Pero si yo me posiciono acá, sí me lo permite. Miren, filtro y sí, pueden darse cuenta. Todo lo que se encuentra en la parte de la columna vacía que se encuentra a la izquierda, ya Excel está tomando en cuenta la información. Esto no lo dice la teoría, pero en la medida que ustedes se van posicionando, se van dando cuenta, en este caso la colocación, que podemos colocarlo en la columna, por ejemplo, en mi caso H, en cualquier celda, y yo puedo quitar y poner en este caso acá los filtros. Pero la teoría solo me da dos acciones, selección o estar dentro. Acá yo les coloco una tercera opción en la cual ustedes pueden también estar en filtro. Y se los menciono porque muchas veces queremos realizar la acción, pero la celda donde nos encontramos estamos o abajo y nos venimos acá arriba y queremos dar clic. ¿Y por qué me tira el error? Ustedes deben estar posicionados. Por eso es que solamente esas dos opciones menciona la teoría. O la selección de todo, o en este caso, seleccionando cualquier celda. Porque al posicionarnos acá, sí me lo permite, sí lo permite. Pero las dos opciones correctas serían estar posicionado dentro de. Entonces, pestaña de datos, grupo ordenar y filtrar, filtro. Si yo me voy a la pestaña de inicio, grupo edición, yo tengo acá ordenar y filtrar. Entonces quiero que se den cuenta que también tengo filtro acá. Miren, lo quito. Esa sería la segunda opción. Y la tercera es la combinación de tecla Control Shift L. Control Shift L me ayuda a posicionar filtro o me ayuda en este caso a filtrar. Control Shift L. Es la tercera opción con teclas de función para poder colocar filtro. Independientemente de las tres formas, son varias. Ahora bien, si ustedes se han dado cuenta, me voy a venir acá para datos. Me voy a posicionar acá abajo. Disculpen, nuevamente yo sé que cuando inicié no estaban todos, pero quiero comentarles que estoy un poco mala de la gripe desde el día viernes y por eso porque no les coloqué el libro el día viernes, sino que hasta ahora. Entonces, saben que me he tomado muchas pastillas para poder estar bien y que no me pueda dar algo, pero creo que ya están haciendo un poco de efecto ya a esta hora, pero voy a tratar de que no me agarre la tos. Muy bien, entonces las disculpas del caso de este día. Yo espero que ya mañana ya estar mejor. Entonces,
Les decía acá, miren que yo puedo colocarme y aún así el filtro se coloca en la parte superior, que sería en este caso mis encabezados. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero que ustedes puedan observar la información que yo tengo acá. Tengo vendedor, tengo productos, tengo pagos, tengo zona, tengo fecha, banco y número de reporte. Si a mí me hablan de ordenar, entonces pueda suceder que el ordenado lo requiera en la columna A si es válido, porque siempre nos piden que el ordenado sea de columna A. Pero en la medida que ustedes van conociendo Excel, se van a olvidar de la columna A, que debe ser la que va ordenada primero, que debe ser la que va a filtrar. No, todo eso les va a cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la información que tengo acá, mis columnas de prioridad es la columna F y columna D. La columna F tiene los bancos y la columna D tiene la zona de donde se requiere esa información. De ahí podría colocar producto, que sería para mí la tercera columna en la cual puedo crear filtro. Pero si a mí me hablan de ordenar, entonces pueda suceder que sí necesite vendedor, pero porque yo ya no pienso en columna A, que debe ser la primordial, sino que yo debo de pensar en la información que tengo. Si a mí me preguntan qué voy a ordenar acá de la A a la Z, de una sola vez me voy a ir para abajo. Pero ¿qué pasa acá con la diferencia? Y era lo que les quería mencionar, ya que estamos en este grupo, es que si yo le doy de la A a la Z, automáticamente me ordena columna, o sea que su prioridad es columna. Si yo le doy un clic de la Z a su prioridad sigue siendo columna, porque estos dos comandos ayudan para ordenar todo lo que contenga la columna. Pero si yo me coloco acá, ya no, mire. Porque entonces acá yo tengo otro criterio el cual voy a evaluar. Yo le voy a decir, yo quiero que me ordene banco, porque no me interesa la otra información, sino que yo quiero saber cuántos de esas personas fueron a ese tal banco. No puedo decir los nombres, pero ustedes no lo están leyendo. ¿Cuántos fueron al primer banco, al segundo banco? Y entonces, en un orden alfabético, ordenarme. Y entonces, claro, me van a aparecer primero el primer banco que corresponde a la letra A, después a la letra C, después a la D, después a la S, o A, B, C, D, S, y entonces así van a tener el orden. No voy a tener ordenado por la primera columna, sino que la prioridad que yo le dé acá pueda suceder que después yo le diga agrego un nivel. Y entonces yo le diga acá, perdón, yo le diga acá, entonces ahora sí ordenámelo, por ejemplo, por vendedor. Y entonces cuando él ya no encuentre acá, se va a pasar para acá. Las coincidencias pueden llegar a existir. Y entonces quiero que vean acá que yo puedo ordenar, y no solamente puedo ordenar por el banco, sino que también tengo ordenar por celda, por color de fuente, por icono de formato condicional. Puede ser que yo haya dado un formato condicional, que ya saben ustedes que es un formato condicional, y que tengamos, ¿se acuerdan aquello que les enseñaba de los iconos hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda? Entonces, igualmente, él me puede dar un ordenado de. Puede ser que la distribución de los valores numéricos no sea continua y entonces no sean mayores, menores, y de esa manera yo le puedo decir que me ordene un pico. Pero acá es muy diferente porque esto es ordenado, que sí existe, no ordenado solamente por letras, sino que por valor de celda, color de celda, color de fuente. Recordar el color de celda es el tema, color de fuente es el texto. Y valores de Z, que correspondan no a las Z, sino que una lista personalizada, por ejemplo, que nosotros tenemos. Pero esto es muy diferente a filtrar, porque filtrar coló. Y entonces, ya que puedo ver que mi prioridad puede ser banco primero, y entonces yo le voy a decir, quiero ir a ver esto, por ejemplo, estos tres bancos, entonces le voy a dar a aceptar. Pueden observar que el icono
ya se muestra acá, el mismo icono de filtro se muestra acá en la columna de edit. Le puedo decir que ahora sí, me voy a ir a zona, que es para mí mi segunda prioridad, y entonces yo le voy a decir de la zona que sea de occidente, por ejemplo. Y entonces ahora quiero que vean cómo cambia automáticamente, porque la información está referida, y pueden ver la columna de IF, que está referida a ANCO y a SOP, que son para mí las dos prioridades dentro de ella. Esta sería una forma de explicar. Y puedo seguir filtrando teniendo estos bancos y entonces hacer acá el cambio, miren, en que le diga que ya no quiero la zona de occidente, sino que quiero la zona de oriente. Y entonces acá va a cambiar. Mantengo, por ejemplo, estos bancos que son para mí los requeridos y cambio acá zona. Todo puede cambiar. Y acá yo le puedo decir, pero sobre estas restricciones yo quiero saber si estos productos fueron los más vendidos, por ejemplo, estos dos. Y igualmente va a cambiar. Puede suceder que de los bancos que yo haya colocado ya no esté uno de ellos, ni un departamento de una zona que no dependa del producto que tenga. Entonces, cada filtro es independiente, porque usted es sabedor de lo que está haciendo acá. Yo puedo venir, verle el filtro y puedo pensar que primero hago zona, después filtro y después producto. Pero usted sabe el orden que ha llevado el filtro y cómo en este caso lo ha colocado. ¿Qué hace ahorita el filtro? Pueden observar en este momento que el color del número de filas cambia. Y eso quiere decir que, por ejemplo, acá miren, esto es un puntero bidireccional hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa cuando yo tengo filas ocultas? El puntero cambia y quiero que vean que la bidirección se parte. Entonces, eso me está indicando que tengo filas ocultas. Si ustedes ven, aquí hay una secuencia. Tenemos 22, 23, 24 y 25. Pero entre el 4 abajo, dentro del 7 abajo, hay como un cuadro adicional que me está diciendo que dentro de él tengo filas ocultas. Que son todas aquellas filas que no tiene sobre el filtro que estoy colocando. Cuando creamos filtros normales, estos filtros pueden llegarse a eliminar porque ya no los requerimos. ¿Qué pasa si yo quiero otra información de filtro? Visualizar otra información. Debo de quitar ese filtro para que se pueda en este caso. O sea, tengo que darle clic acá para decirle que ahora quiero crear en zona, independientemente de estos tres departamentos, es lo que quiero trabajar y quiero ver en este caso solamente este producto. Entonces aquí cambio. Para poder crear un filtro dependiendo de toda la información que tengo acá, debemos de quitar el anterior para volverlo. No me vaya a ir a quitar a cada uno de los filtros. Ponerle el chequecito si usted rápidamente puede darle un clic ahí. Con esta opción automáticamente se quita el filtro que nosotros hemos hecho. Pero también, cuando nosotros creamos lo que serían filtros, me voy a basar acá a estos tres bancos. Me voy a ir a zona, dejando nuevamente zona de oriente. ¿Qué pasa cuando nosotros requerimos esta información? Mira, ese filtro no me lo vayas a quitar. Sí, pero es que yo necesito, o sea, volver a crear un filtro. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esta información es requerida por el compañero? Le costó, por ejemplo, crear este filtro y entonces no quiere que lo copiemos a otro lugar. Claro que podemos hacer. No es lo mismo seleccionar un rango y copiar, que ustedes ven que el intermitente aparece alrededor, a que yo venga y seleccione con filas ocultas, un copiado. Quiero que se den cuenta, miren, que la intermitente aparece exactamente en el rango. Por ejemplo, la fila 1 y 2 es continua, la fila 4, 5, 6 es continua, 3 y 14 es continua, 21 no es continua, miren, ahí está el intermitente, 23, 24 y 25 es continua, ahí está el intermitente, y 31 y 32. Entonces acá
Yo puedo copiar fácilmente, venir para acá y pegar. No hay ningún problema. Yo estoy extrayendo de esta manera la información que yo requiero. Esta es una forma con el filtro normal que me permite poderlo hacer. ¿Cuál otra forma? Voy a dar la combinación de Control Shift este, que es el que me ayuda a poder seleccionar y poder copiar o pegar como imagen. Se ve igualmente, mira, te hice un recorte de imagen, aquí está. Esta es la información. Solamente es observativa, no va a hacer ningún cambio. Acá igualmente ustedes pueden observar que voy a seleccionar y no me trae las filas ocultas, sino que solamente la información que requiere. O puede ser en este caso como imagen, la cual puedo copiar, pegar, puedo ocultar esta hoja si no lo requiero. Recordarles que acá también tenemos opción para poder ocultar. Esta sería una primer forma de cómo nosotros podemos crear filtros dentro de. No sé si hay alguna consulta con esto que acabo de explicar o ha quedado claro. ¿Tienen alguna consulta o ha quedado todo claro? Ajá, les pregunto. Gracias, Roberto. Gracias, José. Muy amable. Muy bien. Continúo entonces acá. Fíjense ahora, miren. Ya estuvimos viendo que dentro de la pestaña de datos, nosotros tenemos ordenar y filtrar. Pero si ustedes ven acá, hay una línea divisor que me ayuda a poder crear solamente lo que sería el filtro. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero ordenar por color? Yo tengo acá vender de celda y entonces acá está mi fuente. Y acá, mire, me aparecen todos los colores. Pero entonces yo le voy a decir, quiero ver del primero, voy a agregar un nivel, puedo utilizar siempre color de fuente y entonces ahora quiero el color celeste. Por ejemplo, estos son los primeros que quiero ordenar. Y voy a dar a aceptar. Muy bien. Me ordenó por los dos colores que yo quería tener de primero, pero si ustedes ven, los demás se siguen viendo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo creo filtro por color? Cuando yo me posiciono en cualquiera de todas las pestañas, perdón, o cualquiera en este caso de las columnas, yo voy a dar un clic y entonces yo sigo teniendo la opción de filtros normales acá, pero ahora me aparece filtro por color y vean ahora aquí la diferencia. Miren, si yo le doy filtro por color, aún así aquí me aparece ordenado y entonces aquí es donde se me confunde. Sí, este es ordenado por color, pero yo quiero un filtro. Y entonces filtro quiere decir que si yo quiero rosado, rosado es lo único que me va a aparecer. Si yo le digo, mire, no me puedo ir para otra columna porque ya no me aparece. Sí. Pero sí me sigue apareciendo ordenado por color personalizado, pero en este momento no porque no lo tengo en vista. Pero debo de irme nuevamente a la columna D y decirle, quiero filtro al color rojo. Uno me ordena y me antepone de primero el color que yo quiero visualizar y filtro no. Filtro lo que hace es que solamente se va a visualizar el color que yo quiero. Y tanto lo puede hacer como color de texto. Acá quiero enseñarles este último. Puedo colocar en este caso el color y automáticamente va a ir apareciendo. Puede suceder que primero usted quiera ordenar y después colocar en este caso solamente en vista todos aquellos que usted requiera ver. Y en este caso sería el color.
filtro lo que hace es que pueda visualizar ese color que usted quiere. Muy bien. Pero también tenemos y otra forma que igualmente es correcto. Nosotros a veces cuando vamos encontrando una información, lo que hacemos es seleccionarla y rápidamente nos vamos a tema y colocamos el color y está bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Que igualmente yo puedo venir y decirle, quiero filtrar, y entonces yo le puedo decir, mire, también filtro por color. ¿Y qué es lo que va a aparecer acá? Va a aparecerme exactamente el color que yo quiera ver. Puede suceder que no sean todos los colores que tenemos acá, sino que solamente localizamos alguno. Y a esto le colocamos un color de tema y entonces queramos filtrar ese color porque queremos tenerlo a la mano, ya queremos tenerlo acá en grupo, en un rango. Y entonces igualmente está correcto. Excel lo que va a hacer es ponerme, colocar lo que sería la información. ¿Lo puedo hacer también con ordenar? Sí, él me va a colocar todo que yo le ponga. Si solamente uno es, igualmente uno me lo va a mostrar. Pero, o sea, si me va a mostrar todo lo tal. En cambio, filtro no. Filtro lo que hace es que acá no me está ordenando, sino que solamente está localizando. Que yo pueda visualizar ese color que yo tengo. ¿Puedo colocar más de un color? No. Porque por eso se llama filtro de color. Me filtra exactamente el color que yo requiero. No por estar haciendo esta acción no puedo crear otro tipo de filtro. Yo no puedo decir, mira, búscame de todos estos que tengo acá solamente estos dos bancos y igualmente me lo va a filtrar con el color. Porque ya hay un color que tengo acá. Entonces sobre eso me va a buscar y voy a poder seguir trabajando como con filtro normal. O también dentro de los filtros que nosotros tenemos acá, también nosotros podemos trabajar con filtro de color, que es lo que les acabo de enseñar, y filtro de texto. Cuando yo trabajo filtro de texto, puede suceder que yo quiera localizar exactamente una información. Y entonces también tengo. Es igual a, puedo colocar que sea Chalatenán. Corre, está correcto, también lo puedo hacer. En vez de ir a quitar todos los chequecitos, es igual a cero. No es igual a, que no sea igual a San Vicente. Que sean todos menos San Vicente me va a localizar. Que comience por, y acá es importante, porque puede ser que yo tenga zona de occidente, zona de oriente, zona central. Entonces, que comience por ejemplo, occidental o por zona. Y entonces me va a buscar toda la zona. Que termine con A. Va a tener la palabra zona, pero va a tener occidental, va a tener una zona, pero va a terminar con letra, entonces igualmente. Contiene las siguientes letras y características, no, que no contenga las siguientes letras y características. Y puedo, en este caso, personalizar. Cuando estamos hablando de filtros personalizados, estamos diciéndole que sea igual, y también puedo colocar con Santa Ana, o que no sea igual. Y si ustedes ven, acá yo tengo dos condiciones y esto ya ustedes lo van a estar viendo cuando estén en el intermedio avanzado, en donde la condición va a ser I o O. Les doy acá un adelanto. Si yo utilizo la función I tiene una condición que todas deben de cumplirse para poder obtener esa función. Puede suceder que el departamento de Santa Ana no solamente esté en esta columna, sino que también dependa de la columna E, de la columna G, por ejemplo. Mandé a vender a Oscar Hernández, pero Oscar Hernández tenía la zona de San Salvador, de Santa Ana, de San Miguel y de La Unión. Pero si yo veo él solo a Santa Ana, fue a vender. Entonces acá puedo colocar una condición que sea igual a Santa Ana, por ejemplo, o que sea igual al departamento de San Salvador. Si cumple esas dos condiciones, entonces él va a encontrar. Y si es O con una condición que no se cumpla, siempre me va a arrojar la opción de verdadero.
pero estos ya son trabajando en este caso con función dentro de, en este caso, autofiltro que tenemos dentro de eso. Pero con todo lo que les voy a enseñar esta noche, es más que suficiente para que ustedes empiecen ya a trabajar con filtro dentro de Excel. Ahora bien, miren, igualmente cuando tenemos fechas, tenemos condiciones de fechas, perdón, tenemos en este caso condiciones de fechas, en donde tenemos igual como lo que estuvimos trabajando la semana pasada, es igualdad, antes, después, entre, mañana, hoy, ayer. Puedo ver, quiero ver todas las sucursales, cuánto vendieron ayer. ¿Cuánto en este caso la semana pasada? Quiero ver cuánto es lo que han analizado de ventas para la próxima semana. ¿Sí? Ahí tienen mucha información hasta la fecha, año pasado, próximo año, trimestre. Si ustedes ven, corremos con muchos filtros de fechas, las cuales podemos colocar según la información que tengamos. Así es como Excel en este caso va a colocar lo que sería nuestro filtro dentro de. Y además de esto, miren, nosotros estamos acostumbrados a que para poder crear un filtro ya se dan cuenta de la forma en cómo lo haga Control Sheet. Él es siempre, siempre se va a colocar en mi encabezado, o sea, en la primera fila. Pero quiero decirles que muchas veces no requerimos. Puede hacer que esos datos que tengamos hasta la columna, hasta la fila número 9 sean datos que ya dentro de esta base de datos ya están. Ya sabemos, tenemos ya la información dada. Y entonces ahora requerimos desde la fila número 11 para abajo. O sea, estos datos no se deben de mezclar con la búsqueda que vamos a hacer. Puede hacer que sea la misma información, pero esto corresponda a X datos. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la base de datos ya tenemos algo que ya sabemos, pero de una fila para acá no se han agregado? Y entonces siempre queremos crear una comparación. Yo puedo hacer esto, miren, voy a copiar y voy a pegar acá, eso como referencia, igualmente puede estar la fila vacía. Puedo trabajar sobre la fila donde se encuentra la primera información como ustedes requieren. Yo lo hago de esta manera para que ustedes encuentren. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me voy para acá, sigo colocándose los filtros de los primeros, en la primera fila. Ahora bien, miren, para que Excel comprenda que yo quiero ahora filtrar desde la fila número 10 hacia abajo, yo voy a seleccionar. Pueden observar que ya es seleccionado. Y vean acá ahora cómo cambia. Voy a darle clic en filtro y pueden observar que ahora ya no corresponde a la información de arriba, sino que yo ahora puedo seleccionar. Acá voy a seleccionarlo acá. Un producto hice, pero todo corre de la fila número 11 para abajo. Pueden ver que la fila de la 1, en este caso a la 9, se ha mantenido. Y de la fila número 10, donde tengo nuevamente colocado mis encabezados para tomarles como referencia, yo puedo crear acá todos los filtros que yo quiera. Y la información de arriba no va a suceder nada. Voy a colocar acá un banco. Y entonces ahí está. Me está arrojando solamente esa información que tengo ahí hacia abajo. Para que la demás, la que se encuentra arriba, que no necesito realizar en este caso ningún cambio, pueda mantenerse y que no se mezcle con la otra información que tengo. No sé si queda claro esto que les acabo de enseñar o tienen alguna consulta. ¿Ha quedado claro? Gracias, gracias, Queen. Muy amable. Muy bien, entonces continúo acá. Miren, les mencionaba al inicio que íbamos a ver dos tipos de filtro. Hoy nos toca ver la parte de lo que son filtros avanzados. Ya que ha quedado claro
Creo que ustedes se han dado cuenta que nosotros debemos de tener. Gracias, José, muy amable. Ay, no. Creo que mañana voy a tomar la medicina más tarde. Muy bien, mire. Entonces, fíjense acá. Ya se dieron cuenta que Excel tiene dos criterios para poder crear. Uno de ellos es que tenemos que tener una base de datos. Y dos, el criterio al cual estamos evaluando. Esos son los dos requisitos de Excel. Entonces, ¿qué pasa? Que acá usted debe de saber ya cuál es el criterio de prioridad para él. ¿El criterio de la base de datos o el criterio al cual está evaluando? Cuando yo creo filtros, en este caso avanzadas, yo puedo, llamémosle extraer, pero no es que va a quitar esa información. Toda la base de datos va a seguir intacta, sino que él lo que hace es colocarme la información en otro lugar, o sea, de la misma hoja, en otra hoja, y poderla tener a la mano, sin estar tocando ni colocando filtros, porque acá dentro de filtros avanzados no colocamos ningún filtro. Y entonces, fíjense acá, miren, yo voy a colocar este criterio. Yo quiero ir a buscar este banco. Ustedes pueden leer. Entonces, ¿qué hago? Para poderlo realizar, yo me voy a ir acá a avanzar. Puede suceder esto, que yo ya tenga acá algo creado, que entonces acá todo lo voy a eliminar, porque no corresponde a nada de toda la información. Entonces, ¿qué va a suceder? Que les va a aparecer de esta manera, así exactamente. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Ah, muy bien. Entonces, acá voy a seleccionar este rango hasta acá. Y acá me está pidiendo el rango de criterio. ¿Cuál sería mi rango de criterio? Sería este, mi criterio, este banco al cual yo quiero extraer. Ahora sí le voy a decir que quiero copiar un lugar, me posiciono acá y entonces yo le digo, lo quiero de tentativa. Y cuando yo dé aceptar, quiero que se den cuenta que automáticamente me he ido a extraer todo, todo. Acá están desordenados, miren, no deben de estar ordenados. ¿Okay? Entonces acá igual, sí. ¿Por qué comparación? Porque igual puedo ordenarlo y entonces solamente seleccionarlo, copiar y pegarlo acá abajo, si está bien. Pero nosotros estamos viendo filtros avanzados. Entonces quiero que vean, por favor, que acá miren, automáticamente yo tengo acá la información, aunque esté acá desordenada. Y tampoco no vamos a contar ahorita cuántos habían o cuántos hay acá dentro del cuadro, pero él me ha ido a extraer exactamente el criterio que voy a evaluar. ¿Qué pasa si mi criterio a evaluar no solamente es este, sino que, por ejemplo, quiero otro banco adicional? ¿Lo puedo agregar? Claro. ¿Qué va a suceder en este momento? Mire, voy a subir, le voy a dar avanzadas. Y entonces ahora mi rango de lista sigue siendo este. Siempre debo de asegurarme que esté todo seleccionado. Pero ahora mi rango de criterio ya no va a ser ese, sino que este. Selecciono y vuelvo a seleccionar acá el rango de criterio. Copiar a otro lugar, nuevamente acá voy a seleccionar y entonces le voy a decir que lo quiero aquí. Permítanme que aquí atrás. Entonces, le voy a decir que lo quiero acá. Entonces, fíjense ahora, mire, le voy a dar aceptar. Y entonces ahora no solamente me está yendo a traer un banco, sino que me está trayendo la información de su topa. Aquí está. ¿Qué pasa si mi criterio cambia? Todos los criterios, perdón. Todos los criterios, los cuales en este caso estoy colocando acá, deben de llevar el mismo orden cuando yo voy a traerme esta información. Recuérdense acá, cuando yo estoy creando filtros, no estoy copiando ni pegando, sino que esto se llama filtro avanzado.
en donde él está trayéndome la información. Entonces acá, miren, voy a decirle que quiero un producto, por ejemplo, quiero este y me voy a ir a traer este acá. Entonces voy a copiar acá. Entonces si los tengo que copiar, puede ser que también usted los quiera transcribir digital, no hay ningún problema. Lo importante es que tenga, si lleva tilde, debe colocársela, si no, no le va a encontrar nada. Y los encabezados son importantes. Entonces, fíjense acá, miren. Los bancos se encuentran a la izquierda, los productos a la, perdón, los bancos se encuentran a la derecha, los productos a la izquierda, ese mismo orden debe de tener. Voy a posicionarme acá arriba y nuevamente, dato avanzado. Veo que todo está seleccionado. Me voy al rango de criterio. Y entonces ahora selecciono ahora el criterio que quiero. Copiar, quito este, ya no quiero desde ahí, sino que lo quiero desde acá. Y ahora voy a dar a aceptar. Quiero que se den cuenta que ahora cambió. Manteniendo los dos bancos, vamos a tener todos estos datos. Pero cuando ya restrinjo un producto, si hubieran habido cuatro o pico productos del banco, de uno de los bancos, igualmente. Si ustedes ven, para uno de los bancos tengo dos veces este producto, es el plan bot. Pero para el plan casual, para este banco está una vez, aunque acá ese banco está muchas veces. Pero si no coincide con el criterio, el segundo criterio con el que estoy evaluando, entonces igualmente me va a traer exactamente esta información. Con esto, la información está intacta, mi matriz, no tengo que realizar absolutamente nada y también. Si, por ejemplo, depende de un pago, también puedo crear y decirle que sea mayor o igual, por ejemplo, si estamos trabajando con cantidad, que sea mayor o igual que tanto y menor o igual que tanto. Yo puedo colocar acá que la cantidad sea mayor que 540 y menor que 900. Igualmente sobre este rango me va a traer, porque acá son criterios que yo estoy evaluando. Puedo decirle, en este caso, de las fechas, imagínense que tuviéramos 20 fechas, que sea, que inicie desde la fecha tal y que finalice en la fecha tal. Entonces, igualmente, este criterio lo puede traer, porque yo puedo colocar fecha a fecha acá, el mismo criterio. Y entonces de la fecha del 1 del 2020, por ejemplo, al ¿qué? 20 del 5 del 2020. Solamente traerme este criterio de evaluación. Puedo colocarle pago pago entre el rango de 500 y el rango de 1000. Entonces, acá va a depender los criterios. Siempre y cuando tenga este encabezado que tiene aquí, yo puedo colocarlo dos veces para poder evaluar ya una condición. En este caso, que sea mayor, que sea menor, ya, que en este caso sería como operador, así es la palabra, como operador lógico dentro de lo que sería. Entonces, quiero que se den cuenta que todas estas restricciones que las puedo llegar a tener a la hora de poder trabajar con criterios dentro de lo que sería filtros avanzados. ¿Ha quedado claro cómo poder trabajar filtros avanzados o tienen alguna pregunta? Pues se me conectaron bien poquito. Bien poquito. ¿Tienen alguna consulta? Gracias, William. Muy bien. Ahora bien, miren. Esto que les quiero enseñar, quiero decirles que no lo encuentran en la parte de la teoría. No lo encuentran en un video tutorial. Esto se aprende a la hora de trabajar. Cuando nosotros creamos filtros, hace dos cosas. Primero, internamente la selección, igual como acaban de ver ustedes en filtro avanzado, la selección de todo. Y además de esto, debo de colocar qué criterio voy a evaluar. Son dos condiciones. Pero
Si, por ejemplo, yo voy a crear filtros avanzados y considero que esta información que tengo acá es la primordial y no el criterio, va a pasar esto, miren, avanzado. Que voy a evaluar esta hoja, esta información. ¿A dónde la voy a pegar? Miren, me lo va a permitir todo. No, siempre en esta hoja, aquí. Y cuando de aceptar, va a pasar esto. Solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa. Entonces no me va a permitir filtrar, porque yo decidí que la información dependía más de la base de datos y no del criterio que voy a evaluar. Entonces, ¿qué interesa cuando yo voy a querer traerme esta información para otra hoja de cálculo? Los criterios a los cuales voy a evaluar. Fíjense ahora, miren. Avanzar. ¿Dónde voy a evaluar? Acá, que es donde se encuentra la matriz que necesito, que es toda esta. Rango de criterios, ya me posiciono acá, que sería este que se encuentra aquí. Y copiar a otro lugar, yo le voy a decir que lo quiero desde acá. Y cuando le dé aceptar, ahora sí, miren. ¿Por qué? Porque el rango de criterio el cual está evaluando es lo que necesito en la hoja, en donde voy a traerme el filtro avanzadas para una nueva hoja. Nuevamente lo voy a hacer para que ustedes puedan volver a observar. Perdón. Acá. Voy a quitar avanzada. Está bien. Yo selecciono ahí y le digo que es todo esto. Acá. Al tenerlo acá, mi rango de criterio va a ser este que se encuentra acá. Y voy a copiar. Selecciono acá. Aquí. Y voy a dar a aceptar. Y ahí lo tengo, miren. Coloqué en este caso dos veces para que ustedes vean que aún así, colocándolo así como lo tengo yo, repetir, él lo va a colocar acá. Así. Voy a buscar en este caso agrícola, perdón, el banco, con el producto que se encuentra acá, el Clamboto, acá dos veces. Y el banco dos veces, correspondiente en este caso a ese producto. De la forma en la cual ustedes aprendemos a trabajar filtros avanzados, como les vuelvo a repetir, esto que les estoy enseñando no se encuentra en ninguna de la información de teoría. Esto usted lo aprende a poderse llevar la información. Muchas veces me dicen, no se puede crear. No se puede crear filtro avanzado en otra hoja, pero es dependiendo del criterio que usted está evaluando primero. La información de donde vamos a extraer sí es importante, pero para los filtros avanzados, el criterio al cual usted está evaluando es el importante, donde lo va a tener en esa hoja. Teniendo ese criterio y partiendo de la hoja donde va a tener la información, va a seleccionar el rango. Y si ustedes ven ahí, dice rango o lista. Quiere decir que puedo ir a guardar este rango, mandarlo a llamar y poder crear filtros avanzados sin ningún problema en una hoja diferente, sin estar creando vinculación de él, y así poder extraer esa información que yo requiero. Viendo ahora, miren, la forma que ustedes han aprendido esta noche a poder trabajar diferentes filtros normales y trabajar en este caso filtros avanzados. Les dejo una tarea para el día de mañana. ¿Qué pasa? Y si ustedes se han dado cuenta hasta el momento, solamente cuando yo requiero un banco, me trae toda la información de él. Todas las columnas, aunque yo no esté colocándolas, me trae todo. ¿Qué pasa si solamente quiero este banco y este producto? Colocado acá solamente esas dos columnas. Los demás columnas no me interesan. Lo único que quiero es que me aparezca producto y banco. Que ya no me aparezca ni vendedor, ni pago, ni zona, ni fecha, ni número de orden.
sino que acá, cuando me venga a traer, solamente aparezcan estos dos. Esto les dejo como tarea para el día de mañana, a ver si pueden tratar de resolverlo y que me digan mañana la respuesta. ¿Cómo sería para irlo a traer? No. No. José dice, tiene que cambiar en este caso la selección. No puedo cambiar la selección. Yo necesito que exactamente esto yo lo pueda tener acá, así como lo acabo de hacer. Una acción de filtro avanzado. En esta acción donde voy a recoger, donde voy a colocar mi criterio de evaluar, que también se coloque y se posicione donde lo requiera. Eso es lo que necesito. No, no, porque José lo que dice es que si yo necesito banco, voy a ir a seleccionar solamente este criterio. Y ese es el que va a ir a traer, pero para esto tendría que hacer dos veces filtro. Ir a traer primero para banco y después para producto. Pero yo quiero que en una sola vez, cuando ustedes vayan a extraer toda la información, porque aquí tienen que seleccionar todo. Y cuando ustedes se vengan para acá y coloquen, exactamente vengan ellos dos, producto y banco. Ya ustedes ya están sabedores qué es lo importante dentro del filtro. Y ya con eso van a despejar esa duda. Espero la respuesta el día de mañana. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche. Agradezco como siempre que se conecten. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos.